El Chevron nació en la década del 70 como una versión más agresiva de la Coupé Chevy. Su creador, Pedro Campo, para lograrlo rediseñó la trompa y un alerón envolvente en la parte trasera. Hoy junto a Esteban te traemos uno de un color muy impactante. ¿Lo vemos? Es un placer presentarlo a Esteban junto a su fiel compañerito Santino. Gracias por traerme hermoso auto y la presencia de ustedes. Gracias. Contame un poquito acerca del Chevron. ¿Hace cuánto tiempo que es tuyo? Hace 21 años que es mío. En esa época me dedicaba a lo que es grúa. Sí. Y me llama un flaco a las 4 de la mañana que se le había quedado el auto. Sí. Lo llamo, voy al lugar y cuando lo vi me quedé pero enamorado. Y había roto el motor el flaco y resulta que no lo podía reparar, no tenía un mango para arreglarlo. Sí. Le digo, te lo compro, no lo vendo, muere conmigo. La cosa que a los 15 días, brin teléfono, me lo vende. En realidad fue una permuta, pues yo le entré en una camionetita y me quedé con el auto. Tenía que ser tuyo, amor a primera vista. Tenía que ser mío y la peleamos muchísimo porque costó mucho armarlo. Sí. Y nada. O sea, mucho sacrificio. Mucho sacrificio, tal cual. Bueno, chicos, les paso a contar la historia de esta máquina. Está con nosotros hace un montón de años, como ya les había comentado. Y bueno, estuvo mucho tiempo parado y gracias a Fabián Díaz, un amigo que me preparó el motor, Gustavo y Lili me dieron una mano muy grande en pintarlo, mi cuñado Nelson también, y nada. Esto es un esfuerzo, un laburo muy grande que hicimos entre todos, y nada, tiene unos fierritos ahí, cajita de Toyota de quinta, leva, tapa, carburador, laburado. Y nada, es un auto más de paseo porque no está tan heavy, digamos, como para que camine tan... para cuarto de milla no es. Es un auto para andarlo en la calle. Y bueno, lo usamos en familia, solamente sale los días domingos, algún que otro evento de gente amiga, algún cumpleaños que nos piden y ahí estamos. Y bueno, estamos en proceso de restauración de lo que es el tablero del auto, que está medio deteriorado, y bueno, tiene cositas que la vamos a ir mejorando de a poco. Y así vamos cerrando esta hermosa nota. Gracias, Esteban, por traernos el Chevron para hoy. No, gracias a ustedes, a Pro10, Elite y el Garage por tenernos presente. Y nada, la verdad que no tenemos palabras. No pensamos nunca llegar acá, a salir en pantalla y en un programa tan importante como es el del Garage. Bueno, gracias, de verdad. Yo no me quiero ir igual sin invitar a Roxana, que ella es parte de esta hermosa historia y el Chevron los unió, ¿no? ¿Es así? Exactamente. Cuéntenme un poquito, muy breve, ¿cómo fue que se conocieron? Y la conocí yo por intermedio del Chevron. El auto tenía que hacer la transferencia. Sí. Y bueno, busqué una gestora. Sí. Mi cuñado me dice, mi hermana es gestora, la verdad que anda muy bien para hacer transferencia. Sí. Me la presentó, fuimos a transferir a Mercedes, me acuerdo. Conocimos a los dueños del auto y nada, la verdad que me enamoró. A primera vista. Amor a primera vista. ¡Qué lindo! Como les digo, siempre historias lindas, si las hay siempre en nuestro programa, encontramos estas historias. Feliz de tenerlos hoy acá en Pro10 Elite y así pasó esta hermosa familia. Gracias. Gracias, Steffi. De esta manera me empiezo a despedir muy pero muy de a poquito de esta linda edición. Espero que la hayan pasado muy bien como yo.
Y en esta nueva temporada, a vos te digo que tenés una marca, una empresa, un emprendimiento y querés hacerlo mucho, pero mucho más conocido, tenés que formar parte de nuestro programa. Pro10 incorpora nuevos sponsors y ahí tenés que estar vos. Para eso están nuestras redes sociales, para ponernos en contacto. Te dejo acá abajo, nos encontrás como Pro10 Elite o también mi cuenta oficial, Steffi Cantone. La Repe, ya sabes que podés volver a revivir todo esto miércoles 16 horas. Nosotros tenemos una cita obligada para seguir viviendo todo esto del mundo motor. Domingo, 20 horas, acá en Pro10 Elite por la mejor pantalla como lo es el Garage TV. Les dejo este beso y que tengan una hermosa semana.